oportuna la intervención que usted hace en este momento. Yo tuve comunicación con la señora ministra de Salud, también con el ministro Gabriel Rubí, Pecopeco, que son las personas en este momento que están activados las 24 horas del día ante cualquier eventualidad que pueda pasar con estos dos temas tan importantes que nos ocupan. Uno, la epidemia del dengue, que también se está trabajando de manera ardua en poder controlar o disminuir los casos de esta enfermedad que ya es un hecho en nuestro país. Y la otra, este evento internacional de esta epidemia de coronavirus por el COVID-19. En efecto, ingresó una persona procedente de Italia, del sexo femenino, de 50 años de edad. Se le ingresó a la OSI, que es la Oficina Sanitaria Internacional para Eventualidades, y se activa el protocolo sanitario internacional de forma inmediata. Entonces, se procede con el protocolo, que es examinar a la persona, ver en qué situación viene de salud, y al final se concluyó pues que es una persona asintomática. Esto significa que no trae síntomas de un resfriado o algo parecido a la infección que da el COVID-19. Entonces, al hacer este diagnóstico, lo que se procede es que esta persona regrese a su casa de habitación y la región metropolitana del Distrito Central le dé el seguimiento ambulatorio a través de las llamadas telefónicas diarias y las visitas domiciliarias que corresponde por el periodo de 14 días. Sí, vamos por partes, doctora Roxana Araujo. ¿Esta es una mujer italiana que vive en Honduras o qué? No, es una hondureña que andaba en Italia y que regresa al país. Ah, una hondureña que anduvo en Italia, regresó al país. ¿Y cómo detectaron ustedes eso? El reglamento sanitario internacional es claro y es estricto con las embarcaciones aéreas y marítimas. Uh-huh. El manifiesto se puede 24 horas antes. Uh-huh. Desde previa a la llegada a Honduras, en la conexión antes de llegar, ya se manifiesta y se llama a las autoridades aeroportuarias. O sea, fue lo mismo de la vez pasada, nada más que hoy con el orden correspondiente. Exactamente, exactamente. Y quiero manifestarle, licenciado Eduardo Maldonado, que esto lo vamos a tener frecuentemente a partir de estos días. ¿Por qué? Porque hay muchos compatriotas nuestros que están en España y que están en Italia estudiando. En estas medidas estrictas que ha tomado últimamente Italia de cerrar no solo las escuelas, sino que universidades, muchos de nuestros compatriotas que están sacando una carrera universitaria tienen que regresar al país por esta eventualidad. Entonces, vamos a tener este tipo de casos, los vamos a estar comunicando de manera oficial. La Secretaría de Salud ya ha emitido por la Secretaría de Estado, la licenciada Flores, un comunicado con respecto a esta especulación que se dio anoche, está en horas tarde de la noche, por decirlo así, con esta persona procedente de Italia. Bueno, ella se le hicieron todos los exámenes, se corroboró que estaba bien y se le... Únicamente como viene de ese país donde está el coronavirus ya y hay muertes, se le va a dar seguimiento los días que corresponde. Sí, viene completamente asintomática, no trae ninguna sintomatología respiratoria. El seguimiento epidemiológico durante esos 14 días, que es el periodo de incubación, es para ver si en algún momento ella desarrolla alguna sintomatología asociada a esta enfermedad, que no es más que fiebre, estornudos, tos, malestar general. Si en algún momento de estos 14 días ella tuviera alguna sintomatología, entonces el mismo reglamento sanitario le dice que esta persona debe de ser aislada o ingresada ya en estas unidades que tiene preparada la Secretaría de Salud. Si se mantiene de forma asintomática, se cierra el caso a los 14 días después de este evento epidemiológico. Doctora, la denuncia que hemos recibido también aquí en HCH es por parte de una enfermera que trabaja en el hospital a donde llevaron a esta mujer de 50 años de origen italiano. Y ella asegura que no se tomaron todas las medidas, o sea, que las personas que lo atendieron no andaban con la
con el cubrebocas, todas las medidas necesarias para evitar más contagios. Y esa es una denuncia que nos ha llegado y aseguran que hasta incluso están pensando en protestar porque hay miedo de contagiarse si viene una persona con el coronavirus. ¿Por qué no se han tomado todas estas medidas? También ahí ellas. Es una persona asintomática completamente. Pero resultó asintomática hasta después de que se les hizo, me imagino yo, las pruebas. No, en el manifiesto ya decía que la persona venía sin sintomatología. Uh-huh. Pero por el nexo, o sea, el contacto epidemiológico, es que hay que hacerle ese procedimiento. Hay Ajá. que ver qué tanta veracidad también, porque el hecho de que no use ese traje espacial que se ha mostrado, pero que tenga la mascarilla, que tenga el gorro y que tenga una ¿cómo se llama? Una guantes. Bata, ya eso le protege a usted. Es que mire, también nosotros nos prestamos a muchas cosas, inclusive nosotros como empleados de la Secretaría de Salud, para poder poner un desorden. No es posible, ya hemos dicho, esto lo debemos despolitizar. O sea, solo porque no estamos de acuerdo con alguien o con algo, no podemos llegar a esos extremos. Es como que yo ahorita le quisiera poner una mascarilla a usted si usted no tiene sintomatología. No puedo. O sea, las cosas son claras. Las personas que tienen un síntoma de un resfriado común, que vengan procedentes, el protocolo es estricto, sumamente estricto. Bueno, muchas gracias, doctora. Seguiremos.